Hola, mi gente. Ustedes saben que a mí me gusta hacer estos live improvisados. Y hoy es un día energéticamente histórico muy especial. Hola, 507 contables, ¿cómo están? Bienvenidos a este live improvisado. Los que están, están. Y los que no están, no están. Buenas noches, DJG04, ¿cómo están? Bienvenidos a este live improvisado porque vamos a hablar un poquito. Digo, yo sé que a ustedes les gusta la historia, a mí también me gusta la historia, pero vamos a hablar un poquito. Marta Bernaza, hola, vamos a hablar un poquito de esa mística que tiene la historia y de algunas cosas que no se cuentan en la historia en un día como hoy. Pensé que se había acabado, no, yo esperé como a las 7:30 porque yo sabía que ustedes iban a estar aquí. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Se van conectando. Yo quiero hablar de la mística porque ustedes tienen que saber que yo soy como una traductora de historia. Realmente yo estudio mucha historia. De hecho, aquí tengo algunos libros. Les voy a mostrar, por ejemplo, como estos, miren este gordo, como este que me estoy leyendo, que es una increíble. No te arrepientas, esto se lo dicen los españoles a los españoles por la conquista de América, lo cual está bien. Estos de aquí, por ejemplo, como que, les voy a contar, este, por ejemplo. Este de Vasco Núñez de Balboa, miren. Todos son portada dura. Muchas veces los libros no permean o no llegan realmente a la población de, no sé, como que al pueblo. No sé, no permitan, pero en esos libros es donde está la historia real. Y yo se los tengo que decir. Y les tengo que contar de que un día como hoy es un día energéticamente para los panameños muy importante. Yo sé que algunos no creen en la energía. Yo sí creo en la energía, creo en la mística de la historia y siento que de alguna forma u otra nos toca mucho nuestra propia historia, todo lo que viene. Desde el pasado, todos nuestros ancestros. Pongan corazones para que más gente se conecte, porque así le van avisando a más gente. Ustedes saben que realmente el tema de nuestra ciudad o nuestro territorio, al ser descubierto, es un tema de migración. Cristóbal Colón llegó en 1502, Rodrigo de Bastidas había llegado en 1501. Cristóbal Colón recorrió mucho más costas de lo que recorrió Rodrigo de Bastidas. Llega primero a Veragua, funda Santa María de Belén, que realmente no se convirtió en una ciudad per se, porque obviamente o sea, los indígenas de ese lugar fueron los que más hicieron la guerra a los españoles. Y lo lograron porque Veragua tuvo tres conquistas para poder que los españoles llegaran a ese lugar. Entonces ellos llegan al Golfo de Urabá y llegan a Santa María del Darién. Ahí empiezan a formar toda una comunidad en donde llega Vasco Núñez de Balboa, después 1513 llega al Mar del Sur. Y cuando Vasco Núñez de Balboa, porque todo está unido, toda nuestra historia está unida, cuando Vasco Núñez de Balboa llega al Mar del Sur y encuentra una nueva ruta, entonces se da cuenta de que hay. Desde ahí comienza como la incertidumbre de que, ok, vamos a ver, espérate. Esto es un nuevo lugar, estas son las Indias, porque nos decían, o sea, decían indios porque pensaban que habían llegado a las Indias. Que eso es algo que es bien importante que lo sepamos. Les llamaron indios a los nativos de América porque Cristóbal Colón pensó que había llegado a las Indias, porque Cristóbal salió a buscar especias, una nueva ruta hacia las Indias, porque las especias era lo que se estaba comercializando. No se equivocó en muchas cosas, se equivocó en que llegó a las Indias, por eso se llamaba indios a los habitantes de América, que ojo, él no sabía todavía que había llegado a América. Vasco Núñez de Balboa encuentra un nuevo mar. ¿Qué significaba ese encuentro del nuevo mar? Nuevas rutas, nuevas tierras para la corona. Ellos todavía pensaban que estaban en las Indias, que habían llegado de alguna forma u otra a las Indias. Yo les voy a contar cuándo se dieron cuenta que no habían llegado a las Indias. ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Empiecen a dar corazones para que la gente se conecte, porque ustedes saben que yo no hago live, muy pocos.
Estos lives son improvisados, así que ustedes son los elegidos para estar aquí. Y gracias por estar aquí. Realmente el contenido de este Instagram se ha vuelto un poco exclusivo para mi gente. Yo los adoro. Gracias de verdad por acompañarme y por espiar conmigo la historia. Sigo. Vasco Núñez de Balboa se da cuenta, bueno, llega Cristóbal Colón, más adelante Cristóbal Colón muere unos años después de la reina Isabel la Católica, que lo tengo que confesar, Isabel la Católica para mí es la máxima de las máximas, porque sin ella no hubieran llegado a ver cómo es, no hubieran llegado los del Nuevo Mundo a, o los europeos a América o al Nuevo Continente. Y ya les voy a decir por qué, les voy a decir qué es lo que yo pienso sobre todo esto y luego ustedes me van a contestar y vamos a hacer aquí una interacción muy interesante sobre esto. Entonces, llegó Cristóbal Colón, vino Vasco Núñez de Balboa, que primero llega como un polizón y después llega a las tierras del Istmo de Panamá, al Golfo de Urabá o a Santa María la Antigua del Darién. Santa María la Antigua del Darién forma parte de Colombia, no está en nuestro territorio. Esa es la verdad. Pero esa fue la puerta de entrada. Yo sé que muchos dirán que Veraguas, que Belén, pero ¿saben una cosa? ¿Saben lo que yo opino? Que realmente esa no fue una ciudad per se, porque los indígenas y Urracá, o el cacique Quibián, o Quibián, porque tal vez él no era un cacique, o Quibián, se opusieron y le hicieron tanto frente que esa no fue realmente una ciudad. La ciudad fue Santa María de Belén. Y Santa María de Belén estuvo llena de tesoros, ya había poblaciones. Y Vasco Núñez de Balboa ahí hizo su centro. Y desde ahí hacía las expediciones. Hace el avistamiento al Mar del Sur ayudado. Ojo, que nosotros queremos culpar a Vasco Núñez de Balboa de muchas cosas. Y lo entiendo perfectamente. Pero es que los caciques lo ayudaron. Es que las tribus indígenas de nuestro territorio se peleaban entre ellos. Había guerras terribles. Y ellos ayudaron a que Vasco Núñez de Balboa llegara por toda esta ruta, por Darién, a ver o hacer el avistamiento al Mar del Sur. Que no descubrió nada. No descubrió absolutamente nada. Pero es un avistamiento. ¿Qué es un avistamiento? Ver con sus propios ojos un mar. Y él todavía no sabía que ese era un mar. Y junto con los ciento y pico de personas que iba, junto con el escribano Valderrábano, que también lo decapitaron cuando le hicieron el juicio, Pedrarias lo decapitó, esperaron a que la marea subiera. Claro, ellos estaban acostumbrados al Atlántico. El Atlántico no subía, o sea, era una marea estable. Pero sin embargo, el Pacífico, la marea estaba baja cuando llegó Vasco Núñez de Balboa y esperaron horas a que entonces subiera la marea y probar el mar. Y cuando esos hombres probaron ese mar y se dieron cuenta de que ese mar era salado, ¿ustedes qué creen? Eso es una fiesta. Nosotros a veces pensamos, y se los digo de verdad, de que la gente de antes no sentía como nosotros. Sí lo sentían, sí lo sentían. Y estaban felices de saber que habían encontrado un nuevo mar. ¿Qué era un nuevo mar? Una nueva ruta para seguir. Porque ellos venían desde España y sabían que el mar Atlántico los llevaría a otras tierras. Y asimismo pensaron que el mar del sur los llevaría a otras tierras. Y efectivamente tenían la razón. Aunque no supieran que todavía este era un nuevo continente. Cuando llegan las noticias a la corona, porque todo esto es como un bochinche histórico, y así lo tenemos que ver, no lo tenemos que ver alejados, es nuestra historia, es lo que nosotros nos ha construido. Cuando llega esto a la monarquía, allá donde los reyes, y dicen, espérate, que ese Vasco Núñez de Balboa no es alguien de nuestra confianza, que hay que mandar a alguien de quien nosotros confiamos. ¿Y quién más? Pedrarias Dávila. Pedrarias era un segoviano, nacido en Segovia. Y yo hablé con un escritor segoviano y me contó esta historia de que una vez Pedrarias se murió. Y yo dije, ¿pero cómo que una vez Pedrarias se murió? Sí, una vez Pedrarias se murió. Pedrarias
un día le dio algo y parecía que estaba enfermo o que estaba muerto. Y lo metieron en un ataúd. Y cuando le estaban celebrando su misa, la misa de que estaba muerto, de que era un difunto, Pedrarias se levantó y era que no había estado muerto. Era esta enfermedad donde parece que estás muerto, pero no está muerto. Y había, y pensaban que estaba muerto. Y se levantó de su ataúd y su empleado de confianza lo abrazó. Después que esto pasó, todos los años en Segovia celebraban la muerte de Pedrarias Dávila y él cargaba un dije con un ataúd y lo celebraban en una procesión. O sea, yo les quiero decir una cosa. A una persona que le sucede esto, ¿ustedes realmente piensan que vino al mundo a hacer cualquier cosa? Ese hombre estaba destinado a venir a conquistar otras tierras. La corona española lo contrata. Ajá, estaba en estado catatónico. Exactamente, Irene Montenegro, 7311. Estaba en estado, gracias por decirme, estaba en estado catatónico. Ese hombre vino aquí a hacer otras cosas. Es así, es de sencillo. Usted hace catalepsia, exacto, dijo TG04. Catalepsia. Ese hombre vino aquí a hacer cosas muy importantes. Él había estado en el ejército, en la toma de Granada. Y su mujer, Isabel de Bobadilla, era la sobrina de Beatriz de Bobadilla, una de las mejores amigas de la reina. Ellos eran unos cortesanos, ellos pertenecían a la clase alta, a la realeza. Y la realeza o los reyes dijeron, este es el hombre que tenemos que mandar al territorio de Castilla de Oro. Se murió de mentira, exacto. Y llegó a Castilla de Oro con 1.500 personas en una flota inmensa, preparada desde Sevilla, en una flota increíble para venir al primer proyecto nacional. Muchas veces, escúchame esto, nosotros juzgamos a Pedrarias y juzgamos a Vasco Núñez de Balboa. Ustedes saben que yo hablo así porque este es un live improvisado con mi gente. Y ustedes son mi gente y ustedes saben que yo hablo así porque esta es la manera de poder saber mejor la historia. Él llegó al territorio del Istmo de Panamá, que todavía no se sabía que era Panamá, porque el nombre de Panamá lo puso Pedrarias. Por todos estos temas de que el árbol que se llamaba Panamá, por todos estos temas de que la era una abundancia de peces. Y de hecho hay un historiador que se llama Pinar, que de francés, que dice que Panamá significa el área donde el cacique estaba reposando. El cacique Coti, que vivía en estas tierras, en donde está Atlapa, por donde está Panamá la Vieja. Es más, okay. Esa era, como que se paró por un momento, esa era una de las, por eso que el nombre de Panamá, este es un historiador, se llama Pinar, lo pueden buscar en internet. Sí, se pausó, yo sé que se pausó, no sé qué fue lo que pasó. Se llama Pinar y es un explorador lingüístico, es francés, lo pueden buscar. Y entonces, este explorador habla de que era el lugar donde el cacique reposaba. ¿Qué les parece? Hay tantas cosas que yo he investigado. Mi trabajo, y se los digo de verdad, es leer y leer y leer, crear e investigar para que ustedes estén conscientes de que la historia no se construyó solamente de momentos, sino de muchos momentos. Y que vayan a la biblioteca de la Espía de Historias, en donde estoy dejando, así como esto que estamos hablando, estoy dejando muchos videos para que ustedes aprendan la historia de Panamá animada, rápida. Eso está en la página web, laespiadehistoria.com. Pero bueno, empiezo de nuevo. Sigo con todo esto. Entonces llegó Pedrarias. Pedrarias fue el primer explorador planificado hacer un proyecto nacional.
le pagaban, según Alfredo Castillero Calvo, 60 mil maravedíes, que en estos tiempos son aproximadamente, según yo lo saqué, como 20 mil euros. Sí, 20 mil euros. O sea que díganse, ustedes lo pueden sacar al tipo de dólar de hoy, como, ¿qué? 15 mil dólares. Le pagaban por cada ciudad que estuvo fundada, que él fundó. Y él hizo una cruz axial. Santa María del Darién, nombre de Dios, Panamá. Y luego Natá. Ajá, 20 mil dólares, Luisa Espinosa. Natá se convirtió en el granero del rey o de la ciudad. ¿Por qué? Las tierras de Natá siempre han sido súper... producen muchísimo. Y aquí en Panamá, como lo puse en un reel, no habían ni caballos, ni animales de trabajo, ni gallinas, ni nada. Pedro Arias Dávila le pide a la corona que mande al istmo. En América no habían animales de trabajo. Digo, las llamas y todo eso vivían en Sudamérica, pero en lugares tan altos que no se podían considerar animales de trabajo en ese momento. Entonces, Pedro Arias pide las primeras cabezas de ganado. En inflación serían de, sí, exacto. Yo digo que como entre 15 y 20 mil dólares al día de hoy. O sea, que me pidan a mí fundar una ciudad por 15 o 10 mil dólares. Luisao Espinosa. O sea, yo voy y la fundo. Nosotros tenemos que pensar, tenemos, primero, les voy a transportar la mente. Cuando ustedes pasan por Panamá la Vieja, por el Corredor Sur, eso está oscuro. Quítenle el Corredor Sur y todas sus luces. Eso es una boca de lobo. Imagínense llegar hasta ahí y decir, bueno, él, Pedro Arias fue a varios lugares, fue hasta Taboga y dijo aquí. O sea, ¿qué tipo de valentía llegar a una tierra inhóspita después de venir de un imperio? Ah, ojo, porque el imperio español desarrollado con tantas... territorios ganados, llegar a este lugar inhóspito, lleno de sapos, mosquitos, de todo. Y luego, digo, vivían nuestros pueblos indígenas. Entonces, luego llegar a decir, no, espérate, vamos a fundar la primera ciudad en la costa o litoral del Pacífico, o del Mar del Sur, porque Pacífico se llamó después de la expedición de Magallanes, que después les voy a hablar de eso, y de hecho hay un reel aquí en mi Instagram, ¿por qué se llamó el Mar Pacífico o el Mar de las Damas? Entonces, Pedro Arias llega y dice, este es el lugar. No fue Pedro Arias el que lo escogió, fue gente que trabajaba para él, el que dijeron, hey, mira, este lugar nos puede servir. Que no había agua potable, yo no sé, porque ahora los antropólogos y los investigadores, y muchos trabajan en Panamá la Vieja, me están diciendo que encontraron pozos por allá por donde queda San Gerardo de Mayela con agua potable. Entonces, Pedro Arias funda aquí la ciudad, y de hecho les digo, el agua la traían también de Taboga. Ojo. Esta ciudad que funda Pedro Arias, los primeros que vienen a vivir son los soldados. Pedro Arias les da diferentes casas. No se funda ni la torre, ni la iglesia, ni nada de eso se funda tan rápido. La ciudad toma desde 1519 hasta 1600 en construir los puertos. Y aquí les quiero decir algo. Los puertos en Panamá ha sido un tema. Y miren cómo es esta energía. El agua ha sido un tema. Los puertos han sido un tema, siempre los puertos privatizados. Ojo, los puertos en Panamá la Vieja eran puertos pequeños. Y adivinen por qué. Porque la lama que ustedes ven hoy existía desde hace muchos siglos. Porque eran esa lama, desde que el istmo de Panamá emergió de las profundidades, es alimento de las aves migratorias. Y no podían llegar barcos grandes, embarcaciones grandes, sino pequeñas. Las embarcaciones, ya cuando se funda Panamá, llegan al puerto de Perico, donde está cerca del Causeway. Ojo, vamos a pensar en ese momento. No existía... ¿Me escuchan?
se pone en pausa. Voy a hacer esto súper rápido porque se está poniendo en pausa y me da mucha rabia. Ok, voy a esto. No existía esa carretera con el Causeway. Está el puerto de Perico. El puerto de Perico es un puerto importante desde los años de 1519 en adelante. Existe este puerto de Perico. Ahí llegaban las embarcaciones grandes ya de este lado, del litoral del Pacífico. Porque tenemos que saber de que todos llegaban por el lado del Atlántico y tenían que cruzar toda esa línea que después se convirtió en la línea del ferrocarril y después en el Canal de Panamá, hasta el litoral del Pacífico. Entonces, Panamá la Vieja, o la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción, que fue fundada un día como hoy, el 15 de agosto de 1519, es la que forma parte de las primeras fundaciones en el litoral del Pacífico. Yo quiero que sepan de que es verdad, Pedrarias venía con 70 años casi aquí a hacer todo ese trabajo, fundando diferentes ciudades, haciendo una cruz axial, haciéndole un trabajo a la corona, el cual él lo hizo bien. Él lo hizo bien para la corona. Y quitó de su camino a los enemigos que él sentía que podían hacer una traición, como Vasco Núñez de Balboa. Vasco Núñez de Balboa cumplió su misión en nuestra historia. Pedrarias Dávila cumplió su misión en nuestra historia. Pedrarias funda Panamá la Vieja. La ciudad no se desarrolló. Dije, 1519 y empezó la torre, las casas. No. Esto duró hasta 1600 en desarrollarse. Duró mucho tiempo en desarrollarse. Y en todo este tiempo se fueron armando puertos, se fueron armando la torre, se fueron armando edificios gubernamentales al lado de la torre y se fueron armando iglesias, conventos, todo esto. Está la calle Real, que era la calle principal cuando van a Panamá la Vieja, donde estaban todos los comercios. Ahí habían pulperías, que eran los comercios principales. Luego está la calle de la Empedrada, que era todo el donde se hacían las procesiones. Estaba la calle de Santo Domingo frente al convento de Santo Domingo. Todo esto sucedía en la ciudad. Había gente rica, habían los esclavos. La gente rica a veces perdía su fortuna dándoles donaciones a la iglesia. Porque recuerden que todos estos exploradores vinieron a conquistar tierras y a conquistar almas. Porque en el segundo viaje de Cristóbal Colón llegó aquí la religión católica. A mí lo que me llama mucho la atención y lo que yo siento es esta energía de poder llegar a una tierra en donde hay un cacique y donde decirle, ok, aquí vamos a fundar. O sea, este cacique ve a este hombre blanco, alto, vestido diferente, con todas sus vestimentas españolas. Y luego decirle, ok, si tú quieres que esta sea tu tierra, tú tienes que convertirte en nuestra religión. Y luego esta ciudad va a ser conformada como las ciudades de la conquista, porque se hicieron en forma la torre en el centro, la iglesia en el centro, alrededor los edificios gubernamentales y católicos. ¡Ey! Esto fue... Nosotros hablamos hoy de orden mundial. Eso fue una orden mundial. Ahí cambió el mundo. Cambió el mundo para nuestros indígenas, que se peleaban entre ellos, ojo. Que ellos mismos se mataban entre ellos, que ellos mismos hicieron una extinción entre ellos y que ayudaron a los españoles a extinguirnos. O, no voy a hablar la palabra extinción, sino acabar con sus rivales que eran de otras tribus indígenas. O sea, ¿qué les parece? Igual pasó en México, igual pasó en muchos lugares en los territorios americanos. Entonces llega Pedrarias y a los primeros que les da las tierras son a los soldados. Y va esta tierra, esta ciudad se va formando, no se formó en un momento dado, se va formando en 1600, que es el siglo XVII. Y en el siglo XVII suceden varias cosas y lo acabo de poner en un reel. Todas las fatalidades que sucedieron para Panamá la Vieja. Y yo a veces me pregunto, ¿será un karma?
para Pedrarias todo lo que sucedió en esta ciudad? Porque en ese siglo, entre 1600 y 1671, ocurren, se hunde, empiezan las ferias de Portobelo, toda la plata pasa por aquí. Ellos supieron que llegaron a América cuando llegan a Nicaragua en la década de 1520. Llegan a Nicaragua y se dan cuenta de que, espérate, esta extensión de tierra es mucho más amplia de lo que nosotros habíamos pensado. Entonces, se dan cuenta que es un nuevo continente. No se dan cuenta, no saben que ahí saben que no han llegado a las Indias. Cuando descubren Nicaragua, o cuando llegan a Nicaragua, porque no hablemos de descubrimiento, porque ya aquí vivían nuestros indígenas y ya aquí sabían todo, pero bueno, ok, para el viejo mundo. Ellos se dan cuenta que no han llegado a las Indias, que es un nuevo territorio. Magallanes, cuando va hasta Cabo de Hornos y hace la circunnavegación alrededor del mundo, le pone el nombre de el Mar Pacífico, o el Mar de las Damas, como también está en un reel aquí en el feed, porque se da cuenta, dice él, de que el mar era súper pacífico. Y bueno, un poco así dije, el Mar de las Damas, ni que nosotras fuéramos tan pacíficas. Pero ok, dije el Mar de las Damas. Y le pone el Mar Pacífico. Y así se llama el Océano Pacífico, porque realmente se llamaba el Mar del Sur, como le ha puesto Vasco Núñez de Balboa. Entonces, lo que les quiero decir es que todo forma parte de un... Nos vamos construyendo poco a poco. Las personas que vivían en Santa María la Antigua del Darién no querían mudarse a Panamá la Vieja. Si a mí me dicen hoy que yo me tengo que mudar de esta ciudad de Panamá a Darién, porque, ok, acaban de descubrir unas nuevas tierras y que no sé qué, yo no me quiero mudar. Número uno, la migración. Y número dos, el problema del agua que todavía hoy vivimos. Eso viene desde hace siglos. Pedrarias funda esta ciudad de Nuestra Señora de la Asunción un día como hoy, hace 502 años. Hoy para mí ha sido un día energético increíble, porque se abre un portal de mi historia y de la historia de ustedes, los panameños y los que viven aquí en Panamá. Se abre un descubrimiento y ha sido un día en donde todos tenemos que reflexionar. ¿Qué ha pasado en 502 años sobre nuestra historia? ¿Quiénes son nuestros antepasados y cómo se ha dado? Tal vez ahí descubrimos parte de nuestra historia que no ha sido sanada, que no ha sido sanada. A pesar de que muchos hemos nacido en 1960, 50, 70, 40, 80, 90 o en el 2000. No lo digo más allá porque yo no fui hoy a las ruinas de Panamá la Vieja, porque yo sé que hoy era un día muy, muy, muy lleno. A mí me encanta ir cuando todo está solitario y en silencio para poder meditar, porque para yo poder traspasar la historia, yo tengo que ir a los lugares y sentarme y sentir la energía que me hable. Yo no puedo hacer esto así, es que, ok, ya lo voy a hacer y los voy a contar. No, si yo no estudio, si yo no leo, yo necesito también pedirle permiso a la historia para que me la deje contar. Porque, se los digo de verdad, yo sé que hay mucha gente que no cree en esto, yo sí creo en esto. La energía de la historia es una energía mística. Aquí hay mucha canalización de temas que nos han tocado de muchos siglos y que ni siquiera nosotros sabemos, ni siquiera nosotros nos damos cuenta que nos están tocando y ni siquiera nos damos cuenta de que realmente afectan el hoy por hoy en un tema comunal de tomar decisiones. Es por esto que les digo que los niños tienen que saber su historia. Nosotros gente como yo de estas generaciones, hemos vivido muy de espalda la historia. Y no sabemos de que la historia nos da un poco de análisis y un poco para entender cómo tomar mejores decisiones en el momento de escoger a nuestros gobernantes. Pero bien, pasa al siglo 1600, pasa todo esto y en 1600 ocurren fatalidades. Hay un incendio, viene la escasez de esclavos y yo te digo algo. Yo no estoy en pro de la esclavitud, evidentemente, para nada. Pero en ese momento, la esclavitud representaba la mano de obra para que no hubiera hambruna. Y hubo hambruna, hubo epidemias.
El pirata Morgan atacó en 1671 y se acaba la ciudad de Panamá la Vieja. Esta ciudad duró 152 años. 152 años nada más. Imagínense hoy por hoy que ustedes tengan una ciudad que solamente dure 152 años. Nosotros cuando nos mudamos y cuando vamos a vivir a un lugar, no tenemos la línea del tiempo en nuestra cabeza. 152 años es súper poquito tiempo. El pirata Morgan llegó caminando desde la costa atlántica hasta la ciudad de Portobelo, guiado por rehenes y por indígenas. Porque él había atacado antes Portobelo y él tenía que saber a dónde estaba esa nueva ciudad por donde pasaba todo el oro. Porque por aquí pasó todo el oro prácticamente de Centroamérica, Suramérica, por aquí pasó todo el oro. Y todos los esclavos, que era un gran negocio en esos tiempos. El pirata Morgan quería saber. Y lo más que se llevó el pirata Morgan fueron esclavos para venderlos en Jamaica. O sea, dense cuenta. Hoy celebramos una historia así apretada, de una ciudad que en tan poco tiempo vivió fundaciones, construcciones, epidemias, mil cosas. Aquí vinieron, esas esclavas que vinieron aquí, vinieron a bordar polleras. Ojo, que tengo que decirles, no con esos bordados que vemos ahora, evidentemente, con los bordados que traían las sevillanas, que traían las españolas y con inspiraciones que ellas traían desde su pueblo natal. Las primeras mujeres que lograron su libertad o esclavas que lograron su libertad eran las que cosían. Esas fueron las que tuvieron el dinero para pagar su libertad. No aquí en Panamá la Vieja, cuando se mudaron al sitio del Ancón, que es en nuestro casco viejo. Pero sucedía algo importante. Esta ciudad no tenía un muro que la protegiera. Todas las ciudades que conquistaba el Imperio Español hacían un muro. Aquí no se podía hacer un muro. Y les digo por qué. La ciudad era súper alargada. Si vemos desde donde está hoy el museo hacia la Cincuentenario, todo eso es lama. Cualquier muro que construían se iba a caer. Entonces, no había dinero. Juan Pérez de Guzmán. Yo leí en un relato que Juan Pérez de Guzmán era un borracho. No. El gobernador de Panamá, Juan Pérez de Guzmán, ya había sido gobernador en Puerto Rico. Era el hombre con la biblioteca más grande de Panamá. Porque no nos ponemos a pensar lo que pasaba en esta ciudad. En esta ciudad habían conciertos, en esta ciudad había gente rica, en esta ciudad había una vida. En el siglo XVI y el siglo XVII, que son los años de 1519 hasta 1601 y de 1601 hasta que se acabó la ciudad en 1671. Era una ciudad cultural, era una ciudad supremamente católica. Ocurrían cosas en la Plaza Mayor, ahorcaban a gente, mataban a gente, pero también ocurrían muchas cosas culturales en la ciudad de Panamá la Vieja, donde nosotros tenemos todo esto, esa ciudad con el conjunto monumental que son las ruinas, y no vamos y no. O sea, yo les digo algo. Tenemos que ir. Ustedes se sientan ahí, respiran y transmiten y escuchan la energía de ese lugar que nos representa a todos los panameños. Un día como hoy, Pedrarias Dávila levantó su espada en algún lugar cerca de Panamá la Vieja y fundó esa ciudad en el nombre de la corona española. No sé, yo no sé ustedes, pero a mí eso me llega, sea Pedrarias quien sea. A mí eso me llega porque desde ahí comienza una historia diferente. Desde ahí comienza una historia de expansión. Yo sé que Vasco Núñez de Balboa puede ser el más odiado, el más amado, lo que sea, pero fue el primero que abrió la ruta transísmica. Panamá necesitaba su canal. Y eso lo dijeron, vamos a volar en el tiempo, a 1903, donde se sabía
que si Colombia no ratificaba un tratado del canal, se sabía que este istmo o este departamento de Colombia iba a vivir en la miseria. Entonces, desde un principio, desde hace siglos de siglos de siglos de siglos, como lo puse hoy en mi post, Panamá ha dado las entrañas de su tierra al mundo. Todos los panameños tenemos que saber que ese pedacito de tierra que estuvo dinamitado, que estuvo abierto, que por donde, o sea, porque, ojo, vámonos desde que llegaron los franceses a construir un canal. Tenemos que saber que ahí era piedra. Para que los dos océanos se besaran, hubo que dinamitar. Panamá expuso el corazón de su tierra para que vinieran a indagar y poder unir los mares para que el comercio del mundo se beneficiara. Panamá es Panamá, como dice Río Curren. Y todo esto surge desde atrás. Todo esto surge desde una historia. Las historias no van en línea recta. Las historias no se escriben en línea recta. Se escriben con curvas, se van escribiendo. Nuestro pasado se viene construyendo desde hace siglos. Y tienen que saber de que ese pasado no podemos pensar ni juzgar. Tenemos que aceptar nuestra historia. El siglo XVII, que son los años desde 1601 hasta 1700, forman parte, mira, ese siglo. Hay dos siglos importantes aquí en Panamá. Todos son importantes, pero hay dos siglos definitivos. Siglo XVII, años 1601 a 1700, y siglo XIX. Años 1801 hasta 1900. Después de 1671, que el pirata Morgan se queda casi un mes aquí en la ciudad, en el convento de la Merced, ahí en Panamá la Vieja, miren lo que yo me quedo pensando. El pirata Morgan vino aquí, robó, mató, se quedan en el convento de la Merced, que está bien cerca de la entrada de Panamá la Vieja. Esa gente se quedó ahí. Ellos querían ir a atacar a los barcos que estaban en Perico. Pero ¿cómo iban? Muchas veces yo pienso, claro, a ellos se les dificultó porque ellos estaban acostumbrados a un mar atlántico, a un océano atlántico, en donde no hay marea. Pero ellos no podían ir para allá porque la marea subía y bajaba. Y si ellos agarraban estas embarcaciones que estaban en Playa Preta, que era ahí en la costa, ellos no podían ir porque la marea estaba baja. No se crean que a los piratas también se les puso duro. Me explico, el pirata Morgan, muy machito y muy todo, pero Juan Pérez de Guzmán prendió la ciudad en fuego. O sea que él llegó aquí, sí se robó esclavos, sí se robaron mulas con más de 175 mulas con muchos tesoros. Pero tampoco que le fue tan fácil. Ojo, si ustedes leen Schemmelin, Alexander Schemmelin, que era el cirujano y el que vino con el pirata Morgan, él tiene un libro que lo vendemos en la biblioteca de la Espía de Historia que se llama Los Bucaneros de América, que tampoco que le fue tan fácil, que tuvieron que caminar por 9 días, que la ciudad estalló por orden del gobernador y del artillero que estaba de segundo. O sea, hay que tener un orgullo panameño y hay que decir... Juan Pérez de Guzmán, está bien, en su juicio de residencia, que en ese tiempo todos los que estaban en cargos gubernamentales tenían juicio de residencia al final para ver si lo habían hecho bien o mal y lo juzgaban. Eso debería existir hoy, cuando después que todos los gobernantes salgan de su puesto para juzgarlos. Juan Pérez de Guzmán fue el mayor responsable moralmente de la caída de Panamá la Vieja. Pero yo me digo, o sea, me da rabia eso, porque tanto que él le pidió a la corona que construyeran un muro y no se construyó. Entonces, ya no me voy a extender mucho, pero todo esto forma parte de nuestra historia. Se quedan los piratas aquí casi un mes, se van vendiendo esclavos, porque en ese tiempo el negocio de los esclavos era muy rentable. Se llevan 175 mulas. Porque quiero decirles que las mulas fueron los animales que más trabajaron en esa época colonial.
las mulas que vinieron evidentemente del viejo mundo, fueron los que más trabajaron y de hecho creo que los ferrocarriles ahora que hay en el canal de Panamá se llaman mulas en honor a esos animales. Se los lleva el pirata Morgan. Morgan no nos robó a nosotros nuestra dignidad, no nos las robó. Se llevó vainas materiales, se llevó a los esclavos, es verdad, pero no nos robó nuestra dignidad. Nosotros seguimos y conseguimos un lugar mucho más seguro, que fue el sitio de Lancón, donde es hoy nuestro casco viejo. Fue ahí y nosotros seguimos viviendo y nos protegimos y seguimos luchando. Y los panameños, desde ese momento, íbamos con nuestra cabeza, íbamos como que soportando, luchando. Ahora vino un español y fundó una ciudad y fuimos logrando hasta que en 1821 llega nuestra independencia y se acaba la monarquía y comenzamos una etapa nueva. Panameños y extranjeros que viven aquí en esta ciudad tan hermosa, valoremos nuestra historia. Un día como hoy es una fundación de un lugar en donde hemos atesorado, es nuestro Panamá la Vieja, es Nuestra Señora de la Asunción y es una ciudad fundada, la primera ciudad fundada en el litoral del Pacífico. Siéntanse orgullosos los panameños y todos los extranjeros que viven en esta ciudad. Esta ciudad es importante y Panamá ha hecho sacrificios por el mundo y Panamá ha abierto sus tierras desde épocas remotas para convertirnos en el corazón de este planeta que se llama Tierra. Así que quería hacer este live un poco improvisado, pero les quería contar y les quería traspasar porque hoy es un día tan importante para mí. Hoy es un día tan lleno de energía. Hoy es un día tan místico. Cuando yo me visto de la espía de historias, no solamente es vestirme por vestirme para que me tomen la foto. No. Es lo que tengo aquí en mi cabeza. Es lo que he estudiado. Y es lo que yo he traspasado y le traspaso a ustedes con todo mi amor y con todo mi cariño. De verdad. Porque siento que hay una energía que hay que canalizar. Y hay una energía de nuestra historia que todos ustedes y nuestras generaciones deben aprender y deben conocer. Y deben valorar. Así que, no sé, voy a leer todo lo que me han escrito porque ya he hablado mucho. Ustedes saben que yo hablo muchísimo. Así que voy a ver, vamos a ver. Tengo demasiados. Me encanta. A ver, vamos a ver desde aquí. A ver. Espía se pausó. Si se me pausa, ay, Dios mío, trato de que este internet. La historia se cuenta como un cuento. Eso es lo que trato. Una pregunta. ¿El padre de Victoria Lorenzo fue gobernador? Sí, fue un gobernador y líder del pueblo natal de Victoria. Después vamos a hablar de Victoriano. $20,000 en inflación sería. Sí, yo pienso que lo que le pagaban a él estaba como entre los $10,000 y $20,000 a Pedrarias, los 60,000 maravedíes. ¡Ey! $10,000 en ese tiempo era un montón de plata. Me encanta, gracias Macri, gracias. Fue la primera ciudad de comercialización, exactamente, 507 contable. En ese entonces debemos recordar el diezmo a la corona. Justo estoy escribiendo un reel que les voy a poner y les voy a dar aquí como que una parte adelantada, que eran, en esos tiempos, los habitantes y los vecinos ricos y también los menos ricos o pobres le daban donaciones a la corona cuando la reina estaba encinta, cuando nacía algún delfín o algún príncipe o princesa, ellos daban donaciones, incluso los más pobres, porque sentían que eso los hacía llegar en una forma religiosa más cerca de Dios. Le daban diezmo a la iglesia y eso les... Los ricos que daban todas estas donaciones le daban misas infinitas. Entonces debemos recordar, nuestra realidad de hoy es que no lo fue en su fundación. De hoy no es lo que fue en su... No, nuestra realidad de hoy es diferente. Pero nosotros tenemos que tener esa mística de la historia. Ni siquiera era la corona española, eran dos reinos juntos hasta la coronación de Carlos V. Bueno, sí, exacto. Bueno, no sé, porque cuando estuvieron los reyes de España...
Castilla y Aragón, creo que se juntaron. Pero no fue a Darién, en Santa María la Antigua, que nos robó Colombia después. Bueno, no, no los robó Colombia. Después quedó... a mí no me gusta decir robó ni nada de eso, porque ya en esta época no me gusta hablar de eso con nuestros hermanos de al lado, ni con nuestros hermanos de los países, pero quedó del lado de Colombia. Cosas de delimitación de frontera. Y de hecho, ustedes saben que desde el tiempo de las colonias, nuestra frontera con Costa Rica no estaba delimitada. La guerra de Coto fue una coincidencia de eso. Y en la década de 1940, con el tratado... Ay, no me acuerdo el tratado, después se los digo. Steven Paredes... No, mentira, ese no es el tratado. Se delimitó, hasta en la década de 1940 se delimita el tratado, la frontera de Costa Rica y de Panamá. Una defensa más ante el ataque del Pacífico. Buenas noches. Hola, chefita, ¿cómo estás? Standby introducing soundtrack. Luisa, esas delimitaciones de frontera se la permitió los gringos cuando nos ayudaron a separarnos. Pero como nosotros estábamos más interesados en separarnos en ese momento, no le dieron importancia. Sí, yo creo que cuando nosotros nos separamos, eso lo vamos a hablar en noviembre, cuando nos separamos de Colombia, hubo varias cosas que nosotros no tomamos en cuenta. Ok, Mari Pino, gracias. Hola, Sevillón. En una de las iglesias entre Panamá la Vieja tenía un lugar para recoger. Ah, bueno, sí, ese es en el convento de las monjas de la Concepción. Tienen ahí un aljibe y ahí eran donde ellas recogían agua y las vendían. Eso era un gran ingreso para ellas. En verdad, no, ya que Colombia no reconoció nuestra separación, también lo sí, exacto. Porque también le pagaron. Estados Unidos indemnizó a Colombia en la década de 1920. Ay, aunque Pedrera estuviese personal, o fue muy ambicioso o muy fuerte por el cambio de ambiente y comodidades. Pedro Arias era muy fuerte. Tenía personal a su servicio y de hecho de aquí se va a Nicaragua y fue gobernador de Nicaragua. Pero mi pregunta es, inicialmente, ¿no se fundó la ciudad de Panamá la Vieja en Santa María la Antigua del Darién? No. En Santa María la Antigua del Darién se funda Santa María la Antigua del Darién. Ahí era una ciudad. Habían dos iglesias, tesoros litúrgicos. Pero esas personas que se tuvieron que mudar después a Panamá la Vieja, porque llegó Pedrarias y Pedrarias dijo, espérate, yo no fundé Santa María la Antigua del Darién, ahora vamos a vivir a donde yo fundé en Panamá la Vieja. La historiadora Carmen Mena habla de que, ¿qué tema este que Panamá había sido, que Darién había sido la puerta de entrada de los europeos al Istmo de Panamá, y que después Darién pierde toda importancia? Y se lo digo de verdad, Darién pierde la importancia cuando empiezan entonces a conquistar o a fundar diferentes ciudades. Pero mi pregunta es si inicialmente no se fundó la ciudad de Panamá, la vio que fue cuando los gringos le pagaron por eso, que no sé de qué están hablando, no fue que los estadounidenses pagaron por eso. Siempre cuando negociamos con Colombia nunca ha salido algo beneficioso. Bueno, es que los estadounidenses sí le pagaron a Colombia en la década de 1920. Además, Estados Unidos, mero espectador, pensaron que era un dios, ok. Oriel Peregrina, buenas noches. Los gringos eran nuestros abogados, Carrero. Pero bueno, ese es otro tema. Y es verdad, Colombia, desde el tiempo de Colombia, son... Bueno, eso no sé. No podría decir si hay un... Siguen con este posturero. Espía, ¿fuiste hoy a las reuniones de Panamá Vieja? No fui hoy porque estaba como que muy llena. Existían los Guaymí, existían... Yo les voy a decir después cuáles eran los tribus que existían desde ese momento. Una rica historia para descubrir. Hola, Fede, gracias. Tesoros de el Real. Tesoros de qué era. Es Real el evento, no sé. Qué bonito como hablas de nuestra historia. Estoy investigando el suceso con mi libro. Los pueblos que no conocen su historia, orígenes, tienden a volver a repetir los mismos errores. ¡Ey! Escúchenme. Todos. Eso yo no lo creo. Aunque tú conozcas la historia, tú la repites. Pero tomas mejores decisiones. Sabes mejor cómo analizar. Hay que conocer la historia. Pestes, incendios, exactamente. Francis Drake, su movida chungas por ahí. Sí, Francis Drake, como un siglo antes del pirata Morgan, vino y se llevó el tesoro más grande de nombre de Dios. Excelente la historia de Panamá la Vieja. Lo tengo que pasar por un pantano donde hoy es el Campo de Paz. Exactamente. Ellos pasaron, ellos entraron, los piratas realmente entraron por donde es el Parque Omar, por ahí. Era la Roma de América, exacto. En verdad que Portobelo vendía a los negros, hacían promociones por la compra de 5. No, eso no lo sé.
emoción, un dato incorporado, pero si te pones en contexto de la época, no es tan de... Me encanta, aprendió mucho de ti. Gracias, Susana. El Santo Oficio y Torquemada. Ey, Torquemada le tienen una leyenda negra. Después vamos a hablar de Torquemada. Deja el live grabado en tu perfil, lo voy a dejar grabado. Éramos una ciudad cosmopolita. Sí lo éramos. De verdad que sí lo éramos. Por eso que la corona le pagó muy bien a Pedraria. Pedraria hizo su trabajo. Nos guste o no nos guste, él hizo su trabajo. Ok, si existieran estos tiempos, en esos tiempos, Tatiana, para ahogar a los políticos, hicieran bien su trabajo, creo que toda la mayoría quedarían presos. Yo también. Recuerda que los años de la colonización, la corona no quería invertir, solo le importaba el oro. También no tenían, sí, no invirtieron en el muro. Voy a subir esto en Instagram totalmente. Muchos no les gusta la historia. Voy a subir este live en el muro. Definitivamente me encanta que estén aquí. Quería dedicarles este momento para ustedes y para que sepan que la Fundación de Panamá la Vieja o Nuestra Señora de la Asunción, como primero se llamó, porque ya saben que primero se llamó Nuestra Señora de la Asunción y después cuando ya se muda al sitio de Lancón queda como Panamá la Vieja. Y de hecho les quiero decir que empiezan a vivir ahí animales y todo porque la ciudad se va llenando de vegetación. Y la gente, hasta habían muchos cuentos de fantasmas, porque todos vivían ya en una ciudad amurallada o en los arrabales de Santa Ana. Yo siento que todo esto es tan importante que tenemos que saber nuestra historia, tenemos que saber de dónde venimos. Yo, la verdad que vivo, me apasiona contarles la historia. Muchas veces no hago estos live porque realmente estoy tan ocupada leyendo y escribiendo, pero sepan ustedes de que esta es mi pasión, contarles y narrarles la historia de Panamá. Ok, a ver, saludos Tatiana Pretel desde Colón. ¡Ay! ¿Cómo está Colón? Me encanta que me escriban desde las provincias. Panamá y Colón tienen mucha historia de espías de tiempos coloniales. Totalmente, claro que sí, Colón es maravilloso. Bien, Tatiana, teníamos muy pocos pobladores, una aldea de menos. Sí, no, 100 personas no. Ya en el siglo XVII habían como 8.000 personas. Habían como 8.000. ¿Francis Drey ataca Panamá por el Pacífico? No ataca Panamá por el Pacífico. Francis Drey no puede atacar Panamá por el Pacífico. Ataca en nombre de Dios. Bien. La reina del Pacífico. Un familiar peleó en la guerra de Coto y el padrino de mi abuelo, el señor Navarro, fue uno de los últimos sobrevivientes de esta guerra. Saludos de Chiriquí. Hola, mi gente de Chiriquí. Yo soy chiricana, para que sepan. Así que saludos. En una feria de libros hace como 4 años, no sé cómo, hace 4 años, no sé de qué hablan. Bien, chicos, les doy gracias por escribir, gracias por estar aquí. De verdad que yo les dije desde ayer que iba a ser este live improvisado y me encanta porque... me encanta porque así puedo como que estar más cerca de ustedes. Saludos de Panamá Viejo, hola Panamá la Vieja, gracias. Me gusta muchísimo contarles estos pequeños cuentitos o estas pequeñas historias de Panamá la Vieja y yo sé que los que están aquí son unos espías de historias como yo. Así que les mando un abrazo, gracias por estar aquí y gracias por compartir este momento. Vamos a ver si de repente empiezo a hacer como que más live y contándoles un poco de historia. Ahora estoy trabajando muchísimo en los temas del Bicentenario porque esa es otra energía y tenemos que saber esa energía hacia dónde va. Quiero que sepan que cuando caminan por el casco viejo, no solamente caminen para ir a bares o para ir a lugares así, no, caminen para sentir la historia. La historia tiene una mística. Y la historia, hay gente atrapada en la historia. Y por eso yo creo en fantasmas y todas esas cosas. Porque yo sé que hay almas atrapadas en la historia, queriendo contárnosla. Así que les doy un abrazote. Gracias por estar aquí conmigo. Voy a hacer más live, Maripino, definitivamente. Me caí hasta saber eso. Qué malo, Dimas Andríos. Qué malo. Yo los quiero a todos, gracias por estar aquí. Les recomiendo que vayan a La Espía de Historia sin S, allá es sin S, laespiadehistoria.com y vayan a la biblioteca. Ahí estoy dejando videos increíbles para que ustedes los vean y después voy a empezar a formar esa comunidad
en todos los que están en la Espía de Historias. Y también para sus niños está la biblioteca de niños de la Espía de Historias. Les mando un abrazote y vamos a hacer más live. Sí, eso es lo que voy a hacer. Así que bueno, pásenla bien, que tengan un buen domingo. Felicidades a todos los panameños, porque hoy, hace 502 años, comenzó una etapa nueva en la formación de sus historias. Voy a hacer un live de mitos e historias de Fantasma de Casco, se los aseguro. Israel Ramos, gracias. De verdad les mando un abrazote. Así que nos vemos. Bye.